todavía siguen en estas colas de sirena. Y ahora, unos tips para el armado. Pero antes, número 1, la lista de materiales la vas a encontrar siempre en la descripción del video. Número 2, suscríbete ya, que es gratis y nos encontramos todas las semanas con nuevas ideas. Ahora sí, tips para el armado. Como pudiste ver, las colas de sirena están hechas todas con globos 12 pulgadas que fui calibrando distintas medidas. Lo hice así para que a vos te quede más fácil. Pero si vos conseguís globos de distintas medidas, 12, 10, 9, 7, 5, también podés hacerlo y hasta te puede llegar a quedar mejor. Recomendación, si vas a utilizar globos 12 pulgadas para hacer estos pequeñitos de acá arriba, lo que tenés que hacer es... Fíjate, te va a quedar todo deformado. Así que lo que vamos a hacer es apretarlo así, ¿ves? Hacer correr el aire hasta el final. Y ahí le vamos a hacer un nudito. Y así tu globo va a quedar pequeñito, redondo y todo del mismo color. Otra idea, cuando armamos la cola de sirena grande, fuimos armando de a 3 cuartetos con la misma medida. 3 cuartetos calibrados a 10, 3 calibrados a 9, calibrados a 8, calibrados a 7. Pero si vos te animás, podés hacerlo en centímetros y hacer un cuarteto de cada medida. Arrancás desde abajo 25 centímetros, el próximo 24, 23, 22, 21... y entonces se va a ir achicando más gradualmente. No hay mucha diferencia, pero se nota que queda un poquitito mejor. Y lo más loco de hoy es que todo lo que utilizamos salió de adentro de estas dos pequeñas cajitas. Utilicé dos porque quería algunos globos 12 pulgadas más, pero no utilicé todo lo que traían. Así que ya te dije, si querés ver justo lo que utilicé, está en la descripción del video. Y ahora sí, vamos llegando al final. Suscríbete al canal antes de irte y después te elegís alguna de estas ideas para continuar, que están todas buenísimas. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo.